Ciénaga se volcó un vehículo cisterna y por robarle las baterías el carro hizo un corto y se incendió. Un mes, 2 meses fuera de la casa, uno se sentía raro, muy raro. Yo, mejor dicho, yo quería salir corriendo, dejar esa mulatera de salir corriendo. Me hubiera tocado ese derrumbe, quién sabe si estuviera contando la historia o si hubiera quedado herido. Mi nombre es Edilson Tomón López, tengo 23 años y soy conductor de tractomula. En el cuento de los carros, mi familia desde hace muchos años tienen carros, están metidos en el sector del transporte. Yo desde los 9 años me empecé como a meter en el cuento, alistando los buses, andando con mi papá en el bus. Y a la edad de los 15 años, que compraron la primera mula, me fui como metiendo en el cuento de las mulas. Por decir que venga, muévala, que venga, lístela, lávela. Entonces ahí me fui metiendo como en el cuento. Y apenas cumplí los 18 años, saqué la licencia. Saqué la licencia, pero yo en sí no empecé de una como a manejar, porque yo primero estudié una técnica de mantenimiento de motores diésel y ya luego hice prácticas y ahí mismo me metí como al cuento ya de lleno al transporte. Yo empecé en el 2019, en marzo. Desde eso yo estoy manejando tractomula. Cuando empecé a manejar mula, yo empecé urbaneando en Puerto Libertador. Yo en la mula que manejaba, jalaba volco. Era sacando de las minas carbón para una termoeléctrica. Ahí trabajé poquito, luego empecé a trabajar para carretera ya en sí, solo Medellín, Tolú, Medellín, Barranquilla, pero en el volco. Y al poquito tiempo me montaron una carrocería, ya hasta la actualidad. La ventaja del volco es que uno carga rápido y descarga rápido, porque uno no tiene que, por decir, hacer turno para que un cotero o una entidad lo descarguen a uno. Por decir, cuando uno viajaba o llevaba el viaje, uno llegaba, cuadraba el carro, levantaba el volco y ya vacío. En la carrocería sí es de más paciencia, porque uno tiene que llegar a una parte, hacer fila, hacer turno, para que los coteros o la empresa lo descarguen a uno. ¿Cuál es la ventaja del volco? Esa es una ventaja. La desventaja es que no es como tan demandante la carga para un volco. Eso es como para alguien que tenga en sí como un trabajadero, una ruta fija. Y la ventaja de la carrocería es que usted para donde vaya va a tener carga, lo que sea, sea en plancha, sea en carrozado, contenedor, lo que quiera cargar, el producto que sea. Yo manejando tractomula, en este marzo cumplo 5 años de estar manejando tractomula. ¿Qué me gusta del transporte? Uno como transportador tiene muchos placeres. Ver amanecer, ver atardecer, la noche, las estrellas, divisar paisajes en sí, en todo Colombia, en todas sus presentaciones, amaneciendo, atardeciendo, todo. A ver, también me gusta conocer cultura, gente nueva y conocer como la picardía de la gente. Uno aprende a confiar y aprende a desconfiar, porque hay mucha gente que se acerca a uno con intenciones buenas y hay otras que se acercan a uno con intenciones malas. Eso es lo que tiene mucho el transporte. ¿Qué no me gusta del transporte? El transporte es muy poco valorado. ¿Por qué? Por decir, uno llega a muchas partes y uno lo ven como un estorbo, lo ven como una carga, como este no puede entrar hasta ahora. Por decir, uno está trabajando y uno llega a una bodega a 8 o 9 de la mañana y los vecinos se quejan que venga, que este carro no puede estar acá y entonces quieren que uno descargue por la noche, o sea, como si uno estuviera de cuenta de la gente o algo. ¿Qué más no me gusta? No me gusta, por decir, que
lo humillen a uno, porque uno algunas veces uno siente como que la humillación de la gente por el solo hecho de manejar y ser camionero. Lo que no me gusta del transporte es la seguridad que nos brinda. En muchas regiones del país la policía no nos brinda la seguridad que nosotros necesitamos, porque uno está expuesto a robos, atracos, de todo, tanto como en mis objetos personales como a objetos del vehículo, sea una parrilla, un estribo, guardapolvos, como pasa mucho en la costa, que en la costa se volvió muy de moda que le roban los guardapolvos a las mulas. Otra cosa que es muy triste del transporte, cuando un transportador tiene un accidente, la gente, en vez de auxiliarlo, ayudarlo, lo que piensa es en hacer el mal ajeno, en robar el viaje, en robarle objetos del carro. Y muchas veces uno es atrapado en la cabina. Gracias a Dios, a mí no me ha pasado el caso, pero uno ha visto compañeros atrapados en la cabina y la gente, en vez de auxiliarlo, la gente lo que hace es robar todo lo que se pueda. Por ejemplo, ¿qué pasó hace unos años en Ciénaga? En Ciénaga se volcó un vehículo cisterna y por robarle las baterías el carro hizo un corto y se incendió. Pasó una tragedia que se incendiaron varias personas y murieron. Yo cuando empecé a manejar mula, yo empecé asustado. Yo empecé muy asustado. Mi primer viaje que hice fue de Puerto Libertador con un viaje de carbón para Tolú. Y cuando llegué, todo el mundo hablaba de accidentes, de qué tal. Se accidentó descargando y yo, mejor dicho, yo quería salir corriendo, dejar esa mula tira y salir corriendo. Pero a lo más por decir descargué, ya como que ese miedo ya se fue yendo. Ya al transcurso de los días ya le fui cogiendo confianza al carro, confianza a la carretera, entonces ya me fui soltando. Yo al principio yo me sentía muy contento, muy feliz, porque cuando yo empecé todo era muy bueno, uno por decir como soltando la goma, todo. Y a la actualidad yo me siento muy contento porque eso es un orgullo de ser transportador, porque el transportador lleva diferentes cargas, lleva felicidad a los hogares, todo. Felicidad a las casas porque todo lo que transportamos son para las familias colombianas. Llevarle los alimentos, productos de necesidad, estructuras para carreteras, todo. Cuando yo empecé a manejar mula, la costumbre de estar lejos de la casa fue duro, porque yo empecé, como dije anteriormente, urbaneando en la costa, en Puerto Libertador. Un mes, 2 meses fuera de la casa, uno se sentía raro, muy raro. Pero luego fue la costumbre de estar por fuera de la casa. Que los familiares de uno se adapten rápido, eso es difícil, pero no es como algo imposible. Eso depende, por decir, como el que tenga pareja, dependiendo cómo sea la pareja, que sí comprenda, que sí lo apoye a uno. En el caso mío, al principio con mi mujer fue duro porque ella estaba acostumbrada a verme todos los fines de semana o prácticamente casi toda la semana. Y ya cuando empecé era 1, 2, 3 fines de semana sin vernos o en semana. Entonces ya eso fue como adaptando los problemas que hubo en la relación, hablarlos, lo fuimos hablando y todo se fue como adaptando. Ya hoy en día ya no es dificultad porque ella ya sabe que yo salgo de la casa, pero no se sabe cuándo vuelvo. Muchas veces en la misma semana vuelvo, ella me recibe bien y muchas veces uno está 2, 3 semanas por fuera y nada, ella lo recibe uno igual, porque ella ya sabe en lo que uno está metido, ella supo desde un principio y hoy en día pues estamos gracias a Dios casados y todo ha ido fluyendo bien. La verdad, eso de irme del país nunca había pasado por mi cabeza. Como irme a manejar mula o buscar nuevas oportunidades, no. Porque yo la verdad me siento muy contento trabajando pues en mi país. Tiene uno la familia, tiene su hogar, todo. Pero uno trabaja también hasta donde uno sea capaz.
porque el gobierno muchas veces echa en saco roto las problemáticas del transporte, hablando de vías, hablando de inseguridad. Anécdota que pueda contar yo es una muy chistosa. Para nadie es un secreto que años atrás la frijolera, el sector de ventanas era muy maluco porque los repechos eran muy, muy parados. Y como yo jalaba volco, el volco subía solo, o si estaba lloviendo muy duro o si estaba seco. Nada más, esos carros patinaban. Y una vez me pasó, no, estaba pasando la frijolera a las 12 de la noche y el carro me patinó. Estaba húmedo, yo lo intenté y el carro me patinó. Entonces le di para atrás, paré el carro y me bajé con paciencia porque yo iba solo. Me bajé con paciencia a mirar a ver por dónde me tiraba y subiendo a ver el repecho, yo escuché la montaña que me silbaron. Me silbaron y yo no sé, a mí como que me dio algo en el corazón y me asusté. Volví a la mula y yo no sé esa mula cómo me subió, pero me subió. Yo no sé, yo no me acuerdo cómo la subí, si la tisé, si no me acuerdo. Otra anécdota maluca, que es maluca, y también por lo mismo. Una vez llegué a las 5 de la tarde al sector de ventanas, al repecho, y estaba medio húmedo el repecho y como pantanoso porque chorreó como de la montaña, un poquito pues ahí de tierra, todo. Y yo esperé un momentico a ver qué pasaba y, mejor dicho, yo ya estaba resignado que yo tenía que amanecer ahí en el repecho. Y de un momento a otro comenzó a llover muy duro. Comenzó a llover muy duro, entonces le intenté y el carro me subió. Y esa misma noche cayó un derrumbe muy fuerte que cayó piedras grandes y todo. Entonces, donde yo hubiera amanecido esa noche, me hubiera tocado ese derrumbe. Quién sabe si estuviera contando la historia o si hubiera quedado herido o el carro golpeado. ¿Qué consejo le daría yo a los jóvenes que sueñan y quieren estar tras el volante? Que en el momento que le den la oportunidad, valoren mucho esa oportunidad. Que al momento que salgan a carretera, manejen con mucha precaución y no sean imprudentes.